pues igual me dice, no, José, por ahí sí me escucha. Ah, ya me escucha, ya me dijo José que se escucha bien, ¿no? Bueno, este es el HD Clone, ahorita lo vamos a ver. Son seis apartados que tiene. De estos seis apartados, que si lo alcanzan a ver, bueno, aquí está un poco pequeño, pero trae un punto IMG. Quiere decir que del disco físico lo vamos a pasar a una imagen. También acá trae otro que es del IMG, que lo pueden ver en su computadora, ¿eh? De hecho, si no lo pasan a las virtuales, porque dicen, bueno, es que no lo pude hacer o algo así, no importa, pásenlo a su máquina física y se puede hacer igual, pueden abrirlo sin problemas, ¿ok? Aquí está, dice, el primero es el Easter Retard Dice, vamos a convertirlo en el disco físico a imagen. Esta es de la imagen al disco físico. Y este es un clonado total, es una copia del disco de disco a disco duro, ¿no? En esta parte, la siguiente línea de abajo es solamente el History Individual Partition, es solamente una. Podemos copiar particiones individuales, ¿no? Entonces, es muy interesante esto del History Individual Partition. Porque puedo tomar particiones individuales y puedo copiarlas o mandarlas a una imagen, restaurar el restore partition, que es el restaurar la partición y copiar la partición. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decir? Bueno, hay cosas muy interesantes aquí, ¿no? Puedo copiar un disco completo o puedo copiar la partición, ¿sale? En este caso, lo que voy a hacer es, voy a utilizar la primera de arriba hacia abajo, la primera igual de izquierda a derecha, la primera parte, que es el List Enter Dice, que es normalmente el que más ocupamos. Estos dos son los que más se ocupan. Hay quien sí ocupa estos sí los ocupan, pero yo ocupo más el List Enter Dice porque me quedo con una imagen de respaldo y me funciona muy bien. Entonces le voy a dar Next. Ok, aquí me dice que hay un disco duro que es de 25 gigas. Voy a ver cuánto está ocupando porque también puede ser que no dé la. Dice que ocupa 13 gigas más la imagen, serían 26 gigas, por lo tanto no es muy viable. Cuando les pase esto, igual voy a cerrarle. Vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Les voy a enseñar esta parte. Voy a mandarlos a apagar. Y aquí vamos a trabajar con discos clonados en máquinas virtuales, que es como si agregáramos otro disco. Ahorita les voy a explicar esta parte. Ok, me voy al VirtualBox y estoy en este Windows, ok, en este que dice Windows 7. Entonces voy a irme a configuración en el área de almacenamiento y aquí es, fíjense, estos simbolitos que dicen de más, dejen que expulsar este, nada más. Ya está. Este que dice controlador SATA, que se me aparece un simbolito aquí de más y otro que dice agregar unidad óptica que trae otro simbolito de más. Bueno, lo que voy a hacer es que le voy a dar clic aquí en donde dice agregar disco duro y es como si yo estuviera poniendo un disco duro físico, ¿ok? O sea, si yo lo estuviera poniendo y guardando ahí como si se estuviera apagando la máquina y estuviera conectando un disco duro. Entonces voy a crear un nuevo disco. Igual voy a trabajar con BDI, Next. Next. Este disco se va a llamar Imágenes, ¿ok? Ahí es donde voy a tener mis imágenes de protección. Entonces le voy a dar 25 gigas. Le voy a dar un poquito más a este. No, le voy a dar 170 gigas, me parece bien. Crear. Y aquí está el de imágenes. Voy a agregar otro disco, igual como si fuera a conectar otro disco, que también le voy a dar el símbolo de más. Como si lo estuviera conectando directamente al SATA. Le voy a dar BDI, Next, Next. A este le voy a dar estos 25 gigas, porque al final este va a ser el Windows Win7 clonado. El que va a ser clonado con el HD clon, ok. HD, ahí le vamos a poner Win 7 clonado HD, ok. Ahorita van a ver por qué. Tengan en cuenta todo esto: el de imágenes y el Win 7 clonado, ok. Y este es mi disco base, es el con el que estoy trabajando. El Win 7, entonces Win 7 es con el que estoy trabajando. Aquí en imágenes es donde voy a guardar mi CMG. Y aquí está el Windows 7 que voy a clonar, ok. Entonces voy a arrancar otra vez mi máquina y ya deberían de estar esos tres discos registrados. Vamos a verlo.
Acuérdense que aquí tengo tengo frisado nada más la partición que está aquí. Ajá. Entonces es probable que ahorita incluso no estén los documentos compartida. Así aquí está. Pero no me dejó pasar el disco, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, tengo un disco. Voy a agregar los demás discos porque seguramente no los ha reconocido el sistema. Vamos a ver. Voy a quitarle el frisado por cualquier cosa. F6. Listo. Voy a decir que reiniciar Tauden. Aplicar y reiniciar. Voy a reiniciar para que reconozca todos los cambios que estoy haciendo. Ya no debería de volverme a preguntar esto. Ya según esto, pues ya. Ya inició sin frisar. Entonces, ahora sí voy a sacar la parte del HD clone aquí. Listo. Entonces, dijimos que, bueno, voy a utilizar el HD clone. Voy a ver si ya tengo mis discos activos. Tampoco me los ha reconocido, pero los voy a activar. Voy a administrar. Aquí está la parte de administración de discos. Y aquí deben de aparecer, ¿eh? ya los reconoció. Y aquí está el disco de 25 GB, que es el que vamos a ocupar. Ahí está, lo estoy poniendo como volumen simple, lo está formateando. Ya lo abrió. Aquí está el de 170 GB, que es el que vamos a ocupar para nuestras imágenes, ¿ok? Entonces aquí le voy a poner imágenes. Siguiente, finalizar. Y bueno, aquí ya los tengo a los dos. Aquí está el F, que este va a ser, le voy a cambiar el nombre a Queen 7 clonado. Clonado con H de clon, ¿ok? Continúa, aquí están. Entonces ya tengo mis dos discos. Así es como lo verían en una máquina física real, ¿no? Tendrían mis tres discos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer una imagen del disco duro. Le voy a dar en la primera sesión, le voy a dar Next. Me dice, bien, oye, ¿qué crees? Dice, tengo tres discos, ¿no? Tengo tres discos. ¿Qué disco quieres? ¿Cuál va a ser el disco que voy a... de dónde voy a extraer la imagen, ¿no? Obviamente pues debe ser el primero. El primer disco. Ajá, ya aquí está el primer disco. Lo voy a seleccionar. De hecho aquí dice este disco de origen. Entonces aquí está, ¿no? Le voy a dar el primer disco. Lo voy a seleccionar. Le voy a dar Next. Y me dice, ok, ahora, ¿dónde quieres que te deposite la imagen? Bien. Como ya vimos que aquí hay, miren, aquí les tienen hasta los nombres. Win7 clonado no va a ser. Este que es mi origen, pues tampoco. Y va a ser donde están mis imágenes. Ah, bueno, ¿y cómo quieres que se llame tu imagen? Aquí le voy a poner el nombre. Win7 clonado con HD clon. ¿Okay? Aquí está. Win7 clonado con HD clon. Le voy a dar Next. Estas partes les recomiendo que las dejen por default. Igual, aquí en esta parte es muy importante, cuando les pida esto, díganle continuar. No le den skip, denle continuar. Y le voy a dar start. Y voy a iniciar el copiar. ¿Okay? Y va a empezar a hacer la copia del disco. Si se fijan, dice este del disco 1, aquí arriba lo tienen, el origen es el disco 1. El target es el Windows 7 clonado HD clone Windows 1. Aquí todavía está el espacio y va a guardarse en VirtualBox Hard Disk. Aquí está la adresa. Aquí les dice todos los datos, ¿no? Es muy rápido. Bueno, aquí pues son discos virtuales. Aparte, les voy a decir, yo tengo un disco de estado sólido en esta máquina, entonces pues, también es muy muy rápido. Un disco de 500 GB lo clona en aproximadamente
unos, que serán unos 15, 20 minutos, O sea, también es muy rápido. Está avanzando muy rápido. Ahorita vamos a ver. Póngale mucha atención a esto porque es muy interesante y aparte pues le saca de muchos problemas que puedan tener a veces para entregar. Es más, no solo para entregar 20 máquinas en 2 días, ¿no? Sino también para tener respaldos de discos duros que son muy importantes, con programas especiales que no saben instalar o que esos programas son muy difíciles de instalar y configurar, pues pueden guardar sus imágenes y tenerlas disponibles. Si ya las tienen frisadas, pues imagínense el potencial que tiene estas herramientas. Ya se está terminando de. Ya se terminó. Aquí, pues obviamente no queda decirle más que salir de HDClone. Quit HDClone. Y vamos a imágenes. Aquí debería de estar. Aquí está. Se crea una carpeta que se llama HDClone Image. Y aquí está el disco ya clonado. Vamos a ver sus propiedades, qué tamaño tiene. Dice que pesa 9.93 gigas. Ya está aquí listo. Ya terminó de hacerlo. Y ahora vamos a volver a hablar HD, a abrir HDClone. Pero ahora vamos a hacer la diferencia. Vamos de la imagen. De la imagen que tenemos, el archivo que se creó en la biblioteca de imágenes. Aquí es una biblioteca de imágenes. Aquí está HDClone y se llama WinHDClone clonado. Lo que vamos a hacer es restaurar, restore disk, aquí en restore disk, en el recovery, restore disk, aquí está IMG a disco, aquí está, es la segunda parte. Y ahora fíjense lo que nos dice la inversa, ¿no? Dice, oye, ¿dónde tienes tu imagen? ¿Cuál es la imagen que quieres que yo traiga? Le voy a dar que es G y fíjense, ya reconoce la carpeta. Y si nos dice la fecha, si tuviéramos más imágenes, aquí nos listaría, ¿no? Todas las imágenes que tuviéramos, aquí nos las listaría. Entonces, le voy a dar Windows 7 HDClone, que es el que vamos a copiar. Y aquí está, ¿dónde lo quieres instalar? Tengo estas dos opciones. El tercero ya no, porque pues, ahí no lo puedo, ¿no? Entonces, yo le voy a decir que es el segundo disco, porque yo sé que es el segundo disco. Y le voy a dar Next. Next otra vez. Acuérdense, aquí hay que decirle continuar, continuar e iniciar, ¿ok? En esos momentos va a tomar el disco, yo no lo voy a poder tomar ya lo está, porque aquí ya lo está tomando el sistema, aquí está, ya está preparando, aquí yo ya no puedo accesar al disco, ya lo está cargando, miren, ya, no, ya de los, lo desapareció, incluso ya lo desapareció, porque el sistema lo está tomando para hacer el clon de la imagen, ¿ok? Está haciendo el clon de la imagen. Ya está cargando todos los archivos, toda la información a ese disco duro virtual. Bueno, en este caso podría ser un disco duro físico. Ya lo está cargando, ya. De hecho, te decía que avanza muy rápido, pero en vivo también, ya cuando tenemos discos físicos es igual, también se avanza rápido dependiendo la capacidad del equipo. Y aquí nos dice, bueno, el tipo de copia que es de imagen a disco. El origen es Windows 7 clonar. Nos dice la partición y de qué disco a qué disco es. El target, a qué target va. Y las opciones que tenemos, ¿no? Entonces, ahorita ya está terminando. Cuando termine, nos va a abrir el disco sin ningún problema y lo vamos a cargar en otra máquina virtual para que veamos pues, si realmente es funcional lo que hizo el sistema, ¿no? Está terminando. Acuérdense siempre darle en continuar. No, aquí está en automático. Cuando les pide esta parte que dice for optimal compatibility, o sea, que sea optimizar, tiene que optimizar la compatibilidad, con ajustes de partición, etcétera, etcétera.
Siempre denle en automática, no manual. Denle automático para que lo haga solo el sistema. Y ya nada más no queda más que decirle que salir del HD clone, ¿no? Y si se fijan, ya me creó dos particiones. Este disco, que es la F y la H. Si se fijan en la H, voy a abrir usuarios, sysadmin México, y voy a abrir las carpetas del escritorio. Son exactamente las mismas que yo tengo aquí afuera, ¿no? Pero desde el disco H. Estas que están viendo aquí afuera son obviamente del disco, son del disco C, ¿okay? Entonces el disco ya está idéntico, ya es lo mismo. Ahora sí, vamos a apagar nuestro equipo. Vamos a suponer que la conectamos por un cable SATA, ¿no? Por un cable la conectamos directamente al chasis de la computadora, la motherboard, con cable SATA. Vamos a apagar nuestro equipo, nuestra computadora, y nos resta más que nos vamos a ir aquí a configuración, al almacenamiento. Y acuérdense, este de Win7H de clonado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a extraer, lo voy a separar del sistema, le voy a decir eliminar conexión, es decir, le estoy quitando el cable SATA, lo estoy agarrando con las manos, lo estoy sacando del chasis y lo voy a llevar a otra computadora. Entonces voy a crear una nueva computadora, ¿no? Porque la estoy ensamblando, ¿no? Entonces se va a llamar Win7 clonado con HD clone, ¿ok? Dice, le voy a dar next, le voy a decir que tenga lo mismo de memoria, y le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí ya el disco duro, imagínense, es un disco duro que yo ya saqué, yo ya utilicé en otra máquina de clonado, lo voy a mandar a traer, usar un disco duro, es decir, aquí lo voy a conectar con mi cablecito SATA, ¿no? Entonces me voy a ir a las máquinas virtuales que yo tengo aquí, y se llamaba Windows clonado HD. Esta es la máquina que acabo de crear, y aquí está Windows 7, miren, aquí está, se llama Windows 7, le voy a dar Windows 7, y aquí está Windows 7 clonado HD. Voy a agarrar esa imagen que fue la que separé, o sea, es el disco duro que tenía yo. Entonces lo voy a abrir, le voy a dar crear y lo voy a iniciar. Entonces, bueno, pues aquí ya el disco duro está arrancando, es un disco duro clonado, recuérdenlo. Aquí está, ya es un disco duro clonado, ahí está. No volver a preguntar, aquí voy a decirle que no lo vuelva a preguntar, y está listo. El disco duro está listo, ¿ok? O sea, está clonado, es idéntico y no me causó mayor problema. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido o quieran preguntarme acerca de este sistema? ¿Sí entendieron todo el procedimiento? Los dos procedimientos, por cierto. Si se fijaron, pues separamos, ¿no? El disco duro y todo eso. Entonces, esto se llama maquetación en el mundo. Sobre el deep freeze no hay problema, ok, José. Entonces, exacto, José. Eso es una parte muy interesante. Es que bueno que me lo hiciste traer a la memoria. Lo interesante del deep freeze, déjenme detenerlo aquí ya.